Buenas noches, les voy a hacer un pequeño resumen de la partida que jugué el domingo contra Jorge Castellanos, que viene bastante bien en, en su desempeño en la liga, creo que no ha perdido ninguna partida, me parece. Eh, bueno, él juega, él juega con Blancas eh, y bueno, yo había visto que él varias partidas había jugado esta línea. Eh, que es la Rosolimo yo tengo algunas partidas jugadas con blancas y con negras con la variante de G6 pero bueno esta variante en principio vi que la jugaba bastante bastante acertadamente y bueno digo a ver cómo puedo jugarle algo que no sea tan típico y que yo tenga un poquito más de, de estudiada la, la posición que él Bueno me puse a buscar un poco en YouTube eh, en esta posición que había de, de información encontré un video lindo de Daniel King eh, con Caballo F6 donde bueno él se centra un poco acá explica básicamente que 5 no es tan molesta porque viene caballo de 5 y a caballo de 3 caballo aquí eh, y bueno se juega se suele jugar esta posición con con g6 y alfil g7 eh, sugiere esta posición y yo me puse a buscar partidas y encontré básicamente que aquí se está jugando por ejemplo, cuando juegan H3 suelen jugar H6 Con una idea un poco eh, rara Que es a D3, alfil F5 Y a, por ejemplo, jugadas como en Roque, G5 Y la idea, es una idea bastante linda Es en las próximas jugadas, por ejemplo, alfil E3, caballo aquí Y alfil G7 Sacar la dama, por ejemplo, a C7 y enroque largo. El caballo en E6 cumple una función bastante, bastante completa porque apunta para todos lados. En el centro, en el flanco de rey, en el flanco de dama. Sostiene muy bien la posición. Evita prácticamente todas las rupturas de la posición. Eh, el hecho de haber jugado H6, G5 permite que el alfil de F5 no tenga problemas con, con ningún encierro <coughs> y bueno eh, el negro tiene su parejita de alfiles esta, esta posición parece bastante cómoda para el negro para jugar eh, bueno Daniel King eh, además eh, bueno eh, muestra que caballo C3 es la, la jugada más completa en la posición para el blanco porque ahora sí amenazaría eh, E5 y entonces bueno, él propone jugar eh, G6 y a E5 propone caballo G4. Eh, una posición bastante com complicada. Pero que dice que bueno, en esta posición, después de alfil G7 en Roque corto. En el caso de que te echen el caballo con H3, caballo H6. Para reubicarlo en, en F5. Y si pasara el hecho de que te lo echen y no te lo dejaran reinsertar al ca a a en F5, vendría Alfil G7, rápidamente en roque y rápidamente F6 o F5 para reubicar el caballo por F7. Esta posición mucho no me agradaba, entonces bueno, empecé a buscar en la base de datos que suelen jugar lo los grandes maestros actualmente contra esto y he visto varias partidas que aquí deciden jugar dama c7 evitan el e5 y entonces aquí la jugada típica en roque eh, juegan caballo d4 y a torre 1 a6 y a alfil f1 que sería como la huida perfecta del, del alfil he visto varias partidas que juegan e5 y bueno, acá mmm, se suele jugar caballo D5, que la prepare, caballo por D4, que la prepare. Eh, he visto. Bueno, y la, la variante más aguda es alfil C4. Y a mmm, D6 hay una partida muy linda entre Lenier, Domínguez y Radjabov que juega caballo G5 el blanco. Y. Mmm, y bueno yo había preparado un poco esta línea con h6 caballo por torre h7 y bueno es un completo lío porque ahora se está amenazando ya jugar g6 g6 es eh, destructivo entonces leñero domingo juega caballo de 5 radjabo juega caballo por d5 y acá leñero domingo juega c3 y bueno, acá falla en la partida, bueno, jugó caballo F4, rasjabo y, y digamos después de la captura en D4 eh, surgen algunos, algunos temas con blancas, pero aquí la jugada más correcta de rasjabo hubiese sido caballo B6 tocando el alfil y medio que cualquier intento de ataque blanco se apaga por ejemplo si dama h5 hay una jugada que, que descubre ahí la máquina que es caballo f3 jaque entonces ese caballo en f3 es mmm, fuertísima porque mmm, ahora me voy a comer la torre de 1 ya que si dama por f3 caballo por c4 y ya el caballo de f7 no tiene salida si juega G por F3, viene G6, muy, muy bonita maniobra, ya que no se puede jugar más por G6 por Torre G7. Entonces, bueno, ahí está un, un poquito como para mostrarles lo complejo que puede llegar a ser la, la línea. Bueno, me decido jugar esta variante contra Jorge Castellano, de alguna manera más o menos preparado. Y cuando le juego aquí caballo F6, él se pone a pensar, porque Caballo F6 no es la más, eh, digamos, no es la, la principal. Y él aquí, en vez de jugar caballo C3, se decide jugar D3. <coughs> y D3 ya cae en una posición un poco donde lo, van, lo voy a apretar, porque D3 no es precisa, porque permite un ataque. Obligo a caballo C3 y caballo C4. Y ya de repente él se encuentra en una posición donde se va a tener que desprender de la pareja de alfiles eh, por el problema que va a tener el alfil eh, de blancas. Y bueno, ya es una posición donde es una posición nueva y donde vamos a tener que ponernos a pensar eh, desde la jugada 6. Entonces bueno, le juego B5 como, como para conseguir la pareja de alfiles Juega alfil B3 Y bueno, ahí digamos si quiero buscar algo tiene que ser comiendo en B3 Porque si ya en la próxima jugada me juega alfil D2 eh, Ya la captura en B3 no va a ser tan efectiva porque él ya va a poder comer con el peón Entonces acá lo obligo a comer de peón C Y bueno, y acá jugué 6 ahora voy a pasar un poquito rápido las la jugadas pues que son jugadas más o menos yo acá lo que estoy tratando es de buscar una posición primero que no quede tan falto de desarrollo quiero jugar rápido alfiles 7 y enroque. roque eh, tengo la pareja de alfiles y lo que estoy tratando de buscar es una posición de peones que sea flexible o sea que me permita eh, no dejar huecos. Eh, para sus caballos y tratar de mantenerlo lo más flexible posible. Acá yo pensaba, digo, bueno, si me llega a jugar E5, yo co le iba a jugar B4. Entonces, el caballo es cuando se retire, yo puedo jugar caballo de 5 y buscar rápidamente el, la jugada UF6 en algún momento, después de alfil y roque o de 6. Eh, y esta captura, bueno, no me, no me generaba problemas porque aquí considero que estoy muy bien. Mientras más se abra la posición, la pareja alfil va a ser más efectiva. Entonces aquí eh, a E6, eh, bueno, él aquí juega en Roque en Roque y yo juego D6. Quizá no era necesario, quizá podía jugar alfil E7 todavía Yo jugué de 6 Y el juego alfil G5 que me gustó el en todo momento Digamos, hay un concepto lindo en ajedrez Que lo, lo comenta el, el cubano que yo tanto pondero Que es que, digamos, cuando uno El que tiene ventaja es el que tiene las opciones de transformar la posición y alfil G5 es una jugada um, hiper flexible que le permite en algún momento tomar una decisión que puede ser cambiar y arruinarme la estructura de peones. Eh, y de alguna manera me está atando, porque bueno, yo me digo que estoy obligado a jugar alfil G7 y ya en algún momento cuando salga mi caballo al, se eliminarían los dos alfiles negros, los dos alfiles de casillas negras, con lo cual desaparecería la. La pareja de alfiles del negro. Bueno, yo jugué alfiles 7. Eh, bueno, él constantemente debe estar analizando si se puede o no se puede jugar e 5. Yo acá, si por ejemplo, él hubiera decidido eh, jugar el E5. Eh, ah, yo aquí, perdón, yo aquí primero. Si sí, jugué alfiles 7 y él jugó a ver Claro, no. Aquí en vez de D6 yo me apresuré y jugué B4. Yo esperé que él enrocar corto y le juego B4 porque digo, si juega caballo B1 para ir rápido a C4, yo iba a jugar alfil a 6. Esa era un poquito la, la idea de intentar evitar que él juegue la maniobra de reubicar el caballo por D2 y C4. Entonces cuando yo le jugué B4, jugó caballo caballo 2 y ahí jugué a D6. Jugó alfil G5, alfil E7 y me jugó a 3. Bueno, es una posición pareja, ¿no? Yo quiero mantener flexible la posición. Yo jugué dama B5. Y bueno, acá digamos estaba dispuesto a que si él jugaba en algún momento el E5 eh, yo le iba a tomar. Y acá yo por, me iba a enrocar, o oh, alfil b7, quizás se puede jugar alfil b7. Pero no, me reservo la casilla para la dama por los dos. Y enroque corto y torre d8. Y entonces yo creo que el peón de d3 y el peón de b3 son suficientes debilidades como para... Como para compensar el hecho de que, de que mi peón haya quedado ahí en C5 y la casilla de C4 haya quedado tan fuerte para el blanco. Yo creo que su casilla de C4 es fuerte, pero su debilidad de D3 y B3 me permiten tener una ventajita. Sobre, y sobre todo que en algún momento voy a poder meter la, el alfil en B7. Entonces el E5 estaba dispuesto a, a afrontarlo. Bueno, él acá me toma. Yo tomo de peón. La, la, la idea original era tomar de dama. Pero me parece que. Que tomar de dama. Mmm, me puede ganar un tiempito ahí, quizá con torre a 4. Y luego dama 1. Eh, también puede venir el 5 ya. Y bueno, el peón de ese 5. Ah, yo creo que lo que veía era esta, torre a 4. Y bueno, salvo la dama, por ejemplo, a b7 o a b5, caballo. Por. Y bueno, a mi peón de c5 es como que está débil, él tiene sus debilidades, pero bueno, ya pudo activar la torre por la cuarta. Eh, me parecía un poquito más fácil de jugar tomar en b4 con peón, incitando un poquito a que me juegue. Eh, bueno, ahí está controlado el punto de 5, o sea, no puede jugar el 5. Y a caballo de 4 que jugó yo le jugué Dama B6. Si me jugaba al fiel 3 le iba a jugar dama b7. Y ahora aparece una posición un poquito interesante. Que a Dama B6 él me jugó caballo c2. Y va en búsqueda de mi peón de eh, B4. Entonces aquí eh, yo jugué. Quizás no juegue lo más preciso aquí. Quizá la jugada era A5. Yo jugué H6. Y aquí él eh, tiene dos opciones importantes. O alfil E3 o alfil D2. Y se decidió por alfil eh, E3. Yo jugué Dama B7 y Dama D2. Y parece que me va a ganar el peor. Yo juego A5 y parece que él tiene que jugar torre A2. Y torre y doblarse en la columna A. No termino jugando eso, no sé bien qué, qué le asustó, pero yo la única forma que tenía de contrarrestar eh, la pérdida del peón era aquí jugar torre a6, que esto era lo que yo tenía planificado, y aquí dama 8. De esa manera evito que él me pueda capturar en b4, porque el aca estaría amenazando caballo por b4, y a por b4, torre por a6, y bueno, se queda con la dama por la dos torre, pero... Me cae finalmente el peón de, a de B4. Entonces aquí la única forma de resistir es dama 8. Pero el negro resiste de una manera muy compacta. Se defiende definitivamente el peón de B4. Y si caballo de 4, que era lo que me molesta originalmente, me pone roca y a caballo de 5 alfilaca. Y bueno, de repente todo está defendido. Y, y bueno, quizá... Quizá hay que jugar alfil, para, de, para quitar ese caballo de B5, quizá hay que jugar alfil B7 y alfil C6. O... No, ahí no, porque me colgaría en D6. Bueno, está un poquito atado, pero cuando yo le toque el caballo de C6, con, por ejemplo, con la dama en B7, él se va a tener que ir. Entonces, bueno, ahí será momento de ir reagrupando las piezas. Por ejemplo, dama B7. Sale el caballo de 4, E5, sale el caballo F3, alfil E6, tocando en B3. En esta posición me parece que, que ya el negro va resolviendo sus problemas. Bueno, él, esto no sé, lo descartó, pero él no vio la maniobra de, defensiva del negro. Él, él, cuando me comentó acá, me dijo: No, no lo hice porque torre A4 me molestaba alfil de 7, pero no sé si es que no vio la doblada de torre en A entonces bueno aquí mmm, rápidamente para no demorar tanto el vídeo él aquí jugó torre c1 eh, y yo aquí jugué eh, él acá jugó en realidad creo que jugó sí, torre c1 esa la jugó vino en Roque y jugó un H3 que me pareció medio medio feo eh, H3 no le veo mucho sentido bueno y acá llegué a una posición muy bonita porque le juego E5 y ahora el Alfil se va a acomodar muy bien en E6 y va a tocar la debilidad jugó dama e2 yo jugué alfil e6 y caballo de 2 bueno, la posición está cómoda para el negro. El negro logró defender todo en el flanco de dama. Ha podido terminar el desarrollo. Tiene mejor estructura. Tiene pareja de alfiles. Pero aquí habría que quizá jugar con mucho cuidado. Yo me precipité porque sobreestime digamos, la, la, digamos las bondas de la posición. Yo jugué de 5 muy rápido. Quizá habría que haberlo esperado un poco. Y a peón por, caballo por y entonces claro él me juega a caballo c4 y me toca los dos peones y acá era el momento quizá de, de frenar un poco y, y jugar con más cautela quizá la mejor jugada acá es dama c7 defendiendo todo y, y bueno eh, ir acomodando la posición de a poco yo acá en el apuro de tiempo y que pensé que estaba mejor de lo que estaba jugué a 4 con la idea de sacrificar el peón y echar el caballo para atrás para jugar caballo de 4 entregar el segundo peón. Y mi idea era jugar caballo A2 y a torre de 1, torre por A4. Entonces, esta posición yo la veía como, como linda, porque a pesar de tener el peón de menos, eh, digamos, me. El juego que puede haber por el centro más. El pasaje de la torre por la cuarta. El dominio que tiene esa torre. Y el hecho de que su torre de A1 haya quedado un poquito ahí fuera del juego. Me parecía que podía tener grandes chances. Pero bueno, la posición es muy equilibrada todavía. El juego Dama F3. Yo le juego alfil de 5. Y a Dama G3. Bueno, acá. Pe pensé el alfil H4 que sugiere la máquina. Pero. Acá no veía bien cómo seguir avanzando con la presión. Y aquí, cuando vi alfil de 6, digo, bueno, acá prácticamente lo tengo muerto porque justo me estoy aprovechando de que alfil por h6 falla. Por alfil, porque justo defiende el mate y a dama por e5, g por h6. Pero bueno, él al toque me jugó f4. Y acá entramos en una posición que yo pienso que estoy muy bien. Yo acá me veía demasiado bien. Le juego torre 8. Yo estoy tratando de amenazar en todo momento F6. Que se abra toda la posición. Y él acá juega bien. Juega caballo C4. Me toca la alfil. Y yo tengo dos opciones. O me voy a F8 o me voy a B8. Y yo busqué la, la de ataque. Yo ahí, por ejemplo, puedo estar amenazando en algún momento alfil por C4, torre por E3 y alfil a 7. Y él acá me juega bien, me juega alfil de 4, me toca el mate. Y este es el momento en donde un jugador más fuerte hubiese, hubiese presionado y yo acá eh, no, no juega la correcta. Yo juego F6 para defender el mate y para que el alfil después de la captura le quede tocado pero no supe resolverlo correctamente aquí la mejor jugada era G5 buscando la, la mayor actividad jugada difícil de hacer, a mí en el tablero no se me ocurre pero G5 es muy bonita eh, aquí por ejemplo tiene Dame F2 alfil por G3 Parece que, que va a quedar bien el blanco porque si yo me retiro a B8 tendría Dama F6 muy molesta. Pero el tema es que, bueno, esta es una posición donde acá habría que calcular muy bien. Y, y bueno, aquí creo que existe Dama C8. Mm, muy bueno. Entonces, si sí, peón por, Dama por. Y bueno. Hay muchos problemas ahora para defenderse. dama H2. Eh, eh, me parece que se puede jugar no más. G4. Eh, dama G4 jaque está muy complicado. Y si juega caballo G2, ya entra la torre. Quizá primero. Quizá primero toma. Y a esta torre aquí. Ahí creo que le gano. Bueno, no sé. Habría que, que calcularlo, pero... Mmm, ahí creo que todavía tiene alfil F2. Eh, aquí a caballo G2 tiene que haber algún remate. A ver si juego torre 2 directo. Eh, a ver cuál dice la máquina, pero yo estoy medio dormido. Bueno, la máquina tira una que, bueno, es súper complicado, ¿no? Caballo C3, porque está amenazando Caballo E2. O sea, si torre por, bueno, se cuelga la torre, pero si, por ejemplo, jugara, no sé, alfil por C3, claro, ahora torre 2. Y a Caballo E3. Torre por E3 para de luego Torre 2, o sea, Torre 2 es tremendo. Bueno, mmm, súper complicado, ¿no? Posiciones muy salvajes que yo no sé si hubiera podido llegar a la conclusión de Dame C8, o sea, eh, me parece que no, pero G5 por lo menos creo que era, era factible de ver. Bueno, y el acá a F6 juega bien porque juega al por y bueno, ya aquí. Yo tomo en C4 como para simplificar, dama B6 justo no funciona por alfil de 4. Entonces, ya acá me veo con menos de un minuto y sin haber podido lograr eh, rematar la posición. Tomo en C4 con la intención de que si se va el alfil, le tomo en F4 y tengo mucho ataque. Pero bueno, él me juega alfil de 5 correctamente y bueno, se apaga el ataque. Entonces, juego alfil por, peón por. Bueno acá con muy poquito segundo en el reloj Torre C2 y el acá bueno yo tenía la preocupación de que me tomase aquí pero esa todavía no es tan decisiva porque yo tengo esta posibilidad de entrar en este finalito Dama por toco todo y si caballo a uno aparentemente este final no es fácil de de ganar con blancas. Porque en un futuro cambio de torres. Eh, mi rey se posiciona cerca de los peones blancos. Y, y él. Si quiere traer el caballo no puede. Porque tiene que custodiar el peón. Y si lleva el rey a comer el peón. Abandona los peones del franco de rey. Entonces esta posición creo que puede llegar a ser salvable. El jugo. Bueno, la que era dura dura era esta. Buenísima jugada, esa me mataba, porque a dama por D7, dama por B3 jaque y me come la torre, pero ya me liquidó el peón de B3 y me queda tocar caballo. Bueno, esa no la vio. No era tan complicada de verla, pero bueno, por suerte no la vio, me hay que toca todo también. Y bueno, acá me pongo en modo defensivo. Y, y bueno, y que sea lo que Dios quiera, clavar los codos para defender esto. Y el M F7, y bueno, él quizás no tiene que cambiar, pero cambio. Y bueno, acá él tiene peón de más, él tiene ahora que, digamos, cómo se interpreta ahora esta nueva posición. Él viene de toda una partida un poco luchada, donde ha tenido que, ha, ha quedado por ahí un poquito inferior y ha tenido que defenderse un poco. Y ahora de repente se encuentra con peón de más. Yo vengo un poco desilusionado porque en la partida pensé que lo iba a poder quebrar, que lo podía rematar. Eh, a mi juicio fue una, una buena partida hasta el momento en que tengo que jugar G5, que no la veo. Y de repente me veo con peón de menos entonces ahí hay que cambiar el switch yo ya me, yo ya me puse en modo defensivo yo ya sé que este final lo tengo que intentar aguantar y él me parece que en este momento es como que no hizo el switch él acá tiene que decir digamos si, si quiere realmente jugar a ganar él me parece que lo que tiene que pensar es bueno yo aquí no puedo correr no corro ningún riesgo de perder tengo peón de más Eh... Al no correr ningún riesgo tengo, debo jugar tranquilo. Quizás torre D2, Torre E1. Intentar después Torre E3 para ir a tocar el peón. Pero bueno, él es como que subestimo, yo creo que su posición. Y, y sobreestimo mis posibilidades con torre C2 y, y atacar el peón. Entonces jugó rápido Torre B3. Y yo juegué caballo C1. Y él aquí en vez de jugar Torre 3, y, 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 torre, y yo jugaría Torre C2. Y bueno, como que no quiso complicarse, jugó ahí. Y bueno, como yo vi ahí una opción de repetición, dije: bueno, yo con peón de menos no puedo aspirar a nada. Eh, si ofrece tablas, ofrece tablas. Y bueno, le ofrecía ahí y, y, y fue tabla. Pero bueno, un poquito para mostrarles cómo se dio, cómo fue la preparación, cómo se llega después de una partida donde está bastante activa y donde hay posibilidades reales de ataque, cuando se disuelve todo y uno queda, digamos, sin posibilidades de ganar. Bueno, también hay que hacer, es difícil, pero hay que intentar decir, bueno, ahora empieza otra partida. Tengo que tratar de jugar rápido, no colgarme y jugar a la defensiva. Y bueno, él al ver esa actitud también es como que intuyo que puede pensar y, y debe de decir: bueno, ahora para ganar voy a tener que hacer un sobreesfuerzo porque ahora es como que empieza una partida nueva. Y bueno, él se ve que no, no estuvo en la condición, digamos, de, de hacer ese sobreesfuerzo. Y dijo: Bueno, vamos a hacer tablas, no me voy a complicar y, y voy a, a, a concluir la partida. Así que, bueno, eso es solamente lo que les quería comentar. Un jugador difícil, un jugador duro. Fíjense que yo quedé bien en la apertura. Creo que jugué más o menos bien la apertura. Quizás me precipité al jugar de 5, y quizás me precipité con el A4 y con el, la entrega del peón de 5. Pero le jugué lo más activo posible y no lo pude quebrar. Entonces, son jugadores duros que, como que la partida para poder llevarse el triunfo, uno tiene que no solo superarlo en la fase de la apertura, sino después tiene que acertar muchas más veces. O sea, es como que a los jugadores buenos hay que ganarle varias veces en la misma parte. Y bueno, eh, por eso es tan complicado. Eh, ganarle a, a un maestro o alguien que juega muy bien así que bueno espero que les haya gustado y, y bueno esperemos eh, seguir avanzando con el equipo y bueno en lo personal eh, intentar preparar bien las partidas que siguen a ver si podemos anotar algún punto extra saludos